A lo que sí me pareció fue increíble es que yo el viernes mandé un mensaje felicitando a Joe Biden, porque ya los noticieros lo daban como el ganador, y ahora recibí los mismos que me atacaban por apoyar a Donald Trump, ahora me están atacando porque ya supuestamente me estoy acomodando. Yo sigo creyendo que Donald Trump era la mejor opción para Colombia, para los Estados Unidos y para el mundo, pero eso no quiere decir que en el ejercicio democrático no pueda felicitar. Eso es como si uno no pudiera felicitar al hincha del Barcelona si uno es hincha del Real Madrid porque No, no, ganara pues, Champions. Es exactamente lo mismo.